Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lament Beyond the Void en la ruta de Asato. Recordemos brevemente que pues después de ese enfrentamiento que tuvimos con Leaks, regresamos a Ransen, a la posada de Bardo, y pues parece que hay una riña entre Dag y Bardo. Han de tener algún asunto de tiempos pasados que supongo que ya descubriremos estando en la ruta de Rai y de Bardo, porque también tenemos ruta con Bardo. Tenemos ruta con un Sugar Daddy. Pero bueno, aquí nos vamos a concentrar con Asato. Y bueno, ya gracias a Konoe, Rai a regañadientes aceptó quedarse en la posada. Y ahora estamos viendo pues la distribución de las habitaciones. Y quedamos en que Asato de repente apareció por la ventana. Pues alrededor, ¿dónde nos quedamos? Y nos quedamos, cuenten cuántas veces he dicho que damos aquí, en Rai diciendo lo siguiente: ese tipo es un lagarto, murmuró Rai y frunció el ceño. Le dijo lagarto a Asato, no manches. Cuando Konoe abrió la ventana, Asato entró ágilmente. El aire fresco también fluyó rozando la punta de su nariz. ¿Heya wa toreta no ka? ¿Pudiste conseguir una habitación? Ima, chodo sono hanashi o shiteta. Soko no futa heya da. Dochi ka ni 2 hiki haitte. Eso es lo que estaba a punto de decir. Son las dos habitaciones de ahí atrás. ¿Cuál quieres? Ore wa Konoe to issho ga ii. Estoy bien con Konoe. Ay, oh, Asatos, ay, ya había dicho que es un amor, ¿verdad? Al decir esto abruptamente, Asato miró a Rai. Están compitiendo por Konoe. Rai le devolvió una mirada fría. El esclavo tiene la intención de ir a la misma habitación que su dueño. ¿Quién es el esclavo? Omae wa Konoe o kizutsukeru. Dakara, issho ni wa sasenai. Heriste a Konoe, así que no dejaré que te acerques a él. Omae ga kimeru koto janai daro. No eres tú quien decide eso. Si le hacemos de un piedra, papel y tijeras, así todos quedamos en paz. No, ¿verdad? No, no funciona así. Y así empezó. Parecía que estos dos estaban decididos a discutir siempre cara a cara, incluso con Konoe alrededor. Probablemente debería haber entrado como mediador, pero después de lo que pasó antes entre Bardo y Rai, Konoe ya estaba medio harto. Medio, me parece que ya está bien harto. Suspiró y abrió la boca. Kimeru no wa anta demo Asato demo nai. Ore da. El que decide no eres tú ni Asato, soy yo. Sonna mono kangaeru made mo nai koto da. Algo como esto ni siquiera debería requerir un segundo pensamiento. Ante las palabras de Rai, Konoe sintió que la punta de sus orejas se contraía.
En otras palabras, estaba diciendo que era natural que compartieran una habitación. ¿Qué tan engreído podría llegar a ser este gato? Cualquiera sea la razón, podía suponer francamente que no estaba de humor para discutir. Asato to onaji heya ni suru. Me quedaré en la habitación de Asato. En tu cara, bitch. Rai frunció el ceño y miró a Konoe como si acabara de decir algo estúpido. Sanga no koto ga aru. Eres un sanga. ¿Y? Betsu ni. Sono toki dake anta no tokoro ni ikeba ii daro. Nani mo douhitsu ja nakia ikenai tte wake ja nai. Entonces, ¿eso significa que siempre tengo que ir contigo? Compartir una habitación con alguien más no significa nada. Replicó con agitación. Si se volvía emocional, terminaría al mismo nivel que estos gatos en disputa. A pesar de que Konoe lo sabía bien, su irritación encendida no pudo extinguirse del todo. Konoe ga itta koto da. Konoe ni kimeru kenri ga aru. Levantenme tantito. Ay, mi ojo me empezó a arder de repente. Konoe lo dijo. Tiene derecho a decidir. ¡Dámare! Omae no sore wa dada o konete iru dake daro ga. Cállate. Tú eres el que se queja por esto. Ore wa sou shitai to omotta koto o itta dake da. Omae no iikata wa kime tsuketeru. Solo estoy diciendo lo que pienso. Tú decides las cosas ignorando a los demás. Ore ga kimetan dakara, sore de ii daro. Lo he decidido, así que eso es todo. Incapaz de soportar esta discusión, que parecía no tener fin, Konoe dio un breve grito. Tonikaku, mou kimetan dakara, kono hanashi wa kore de owari da. Kore, kagi. Como sea, ya he decidido, así que hasta aquí llega esta conversación. Ten tu llave. Konoe le tendió una de las llaves a Rai y la agarró con una mirada de disgusto, entrando en su propia habitación. No, pues está súper emperrado Rai, ¿eh? Primero lo de Bardo y ahora con lo de Asato. Konoe. Ah, no, no leí lo anterior, ¿verdad? A ver, aguantenme un momentito. Ok, al ver la puerta cerrarse, Konoe exhaló suavemente. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios rozando. Y ya, voy a empezar otra vez. Konoe. Girando cuando lo llaman, Konoe vio a Sato mirándolo con una cara de disculpa. Nanda yo. Omae ga sonna kao surukoto nai daro. ¿Qué pasa? No hay necesidad de hacer una cara así. Demo, meiwaku o kaketa. Ore wa aitsu to hanasu no wa doushitemo nigate de. Pero te causé problemas. Es solo que cada vez que hablo con ese tipo, simplemente no me puedo llevar bien. Parecía que estaba contemplando por qué estaba molesto. Al ver a Sato con la cabeza agacha y las orejas caídas, sus sentimientos de irritación se calmaron un poco. No se pretendía hacer daño. No de Sato y probablemente tampoco de Rai. Rai mo warui yatsu ja nai ndakedo na. Ano taido, dou ni ka naranai no kana. Rai tampoco es un mal gato, pero no se puede hacer nada al respecto con su actitud. Tsubusu shika nai daro. Solo tienes que aplastarlo. ¿Ah? No, Sato, por favor, no vayas a la violencia. No todo se maneja con violencia. El significado de sus palabras no estaba claro. Konoe se sorprendió. ¿Le desagradaba tanto Rai?
Sin embargo, Asato siguió hablando con una cara muy seria. あいつは強い。だから、きっと頭も心も石のように頑丈で硬いはずだ。潰して砕くしかない。 Ese tipo es fuerte. Y es por eso que su cabeza y su corazón son sólidos como una piedra. Tienes que aplastarlo. Vaya analogía. Sin saber cómo reaccionar ante eso, Konoe miró a Asato con la boca bien abierta. Asato ciertamente puede ser un mal orador. Pero por otro lado, hubo momentos como estos cuando percibió las cosas con un sentido extraño. Como hablaba con tan pocas palabras, cualquiera que lo escuchara no podría comprender sus explicaciones. Como sea, entremos a nuestra habitación por ahora. Sí. Asato asintió alegremente y levantó la cola. Pensando que ahora era como un gato completamente diferente, Konoe abrió la puerta de la habitación y entró. La habitación tenía la misma estructura y decoración interior que la habitación en la que se había alojado antes. Probablemente todos parecían iguales. Aguántenme. Al anochecer, Konoe se aventuró solo por las bulliciosas calles. Se acercó a los otros dos también. Pero Rai estaba cuidando su espada y Asato le dijo que no le gustaban las multitudes, así que tuvo que ir solo. Ah, pues qué amargados. En realidad, a Konoe tampoco le gustaba mucho el ruido bullicioso. Aunque hubo celebraciones en Karō, fueron realmente pequeñas. Sin embargo, dado que Konoe aún no había visto un festival tan alegre, no pudo reprimir su curiosidad por la animada ciudad. Me faltó que te mostrara esto, ¿verdad? Al salir de la posada, Konoe se detuvo un segundo. Mirando a su alrededor, notó que inconscientemente había sido consciente de las miradas de los otros gatos. Las marcas ya habían desaparecido. Tanto su cola como sus orejas habían vuelto a su color original. Antes se vería extraño. Pero ahora Konoe solo se veía normal. No había nada de qué preocuparse. Pensando en ello, por alguna razón sintió que, a través de esta neblina, debería haber visto esto en una luz positiva. No sin las marcas de maldición, él mismo seguía siendo el mismo. Konoe negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos. Era un sentimiento inusual y sintió que no tenía sentido. La ciudad estaba llena de demasiados gatos y mercancías, pero pudo observar el ajetreo y el bullicio. Las máscaras y disfraces en las tiendas, bañados en luz naranja, eran hermosos. La música del festival coloreó la atmósfera irreal de la ciudad.
Caminando tan cerca del borde de la carretera como pudo, inspeccionó sus alrededores. Los gatos bailaban con la música de una banda y los vendedores gritaban entusiastas desde sus escaparates. A partir de mañana se dijo que el festival duraría 3 días. Mientras los gatos de la ciudad estaban haciendo negocios, Konoe pudo ver que todos estaban mostrando sus emociones durante el show del día. Creo que sí sería, ¿no? Ese show. Me parecía que estaban con ansias esto. Por lo menos hoy, Konoe quería ser parte de esa vivacidad. También trató de perderse en la atmósfera. ¡Ay, esos flechazos! Aún así, nada había terminado todavía. Su propia presencia puede haber representado un riesgo para los gatos de Ramsey. Pero solo por ahora. Se detuvo y cerró lentamente los ojos. Las voces de los gatos. Las voces cantantes. Música, ruido, salud, guitarra, pasos. La grandeza, el ambiente. Y él era parte de todo. Cuando abrió los ojos, Konoe exhaló suavemente y comenzó a caminar. Al llegar a la ciudad, su objetivo era ir a ver a Tokino. Konoe estaba realmente preocupado por él y solo podía preguntarse si estaba a salvo. Mientras Konoe seguía el flujo de gatos, apenas logró llegar al callejón trasero, confiando únicamente en sus recuerdos para encontrar su camino. Finalmente pudo ver la casa de Tokino. La tienda estaba abierta hoy. Rodeado de varias herramientas, parecía más un cobertizo que una tienda. Probablemente se hubieran reposición con existencias obtenidas de todas partes. Entre las pilas de macetas y cajas de madera, se asomaba una cola ondeando. Poco a poco, un gato apareció detrás de la mercancía. ¡Ay, Tokino! ¿Cuánto tiempo sin verte, Tokino? Él sí es un buen amigo, la verdad. Era Tokino, cuyos brazos estaban empantanados con paquetes. Dejó las bolsas en el suelo con un ruido sordo. Luego suspiró y miró hacia arriba, sacudiéndose las manos. Luego notó a Konoe de inmediato y sus ojos se agrandaron con sorpresa. ¿Are? ¿Konoe? ¿Y? ¿Konoe? No salió corriendo de la tienda. Todo su rostro se volvió hacia arriba con una amplia sonrisa. もう戻ってきたんだ。もっと長旅になるもんだとばっかり思ってたよ。 ¿Ya has regresado? Pensé que tu viaje sería mucho más largo. 思ったより早く肩がついたから。 Llegué antes de lo que pensabas. Entonces debes pensar que soy increíblemente lento. 無事でよかった。おかえり、Konoe。 Me alegro de que estés a salvo. Bienvenido de nuevo, Konoe. Tokino ronroneó y empujó su nariz hacia el hombro de Konoe. Su voz era siempre amable y gentil, y Konoe suspiró aliviado. Konoe también empujó suavemente su nariz hacia el hombro de Tokino a cambio. ¡Qué bonito! Actúan como gatitos. ¿Nanika okitari shinakatta ka?
¿Pasó algo? 特には。この絵こそさっきから気になってたんだけど、その尻尾を染めたの？ En realidad no. Aunque me he estado preguntando algo. ¿Te teñiste la cola? Sobresaltado, Kino señaló la cola de Konoe con su dedo. Konoe negó en silencio con la cabeza. Eso significa... Cuando Konoe se quitó el guantelete del brazo para que Toki no lo viera, Toki no parpadeó varias veces en sorpresa. Así es, Toki no. Ya Konoe recuperó su color natural y además ya no tiene esas horribles marcas. Ya todo está bien, entre comillas, ¿no? Porque se nos salió el enemigo principal de todo esto. Yex. Pero bueno, cachorrito, lo vamos a dejar hasta aquí. Que ya cumplimos los 20 minutos, así que... Por el día de hoy va a ser todo de lamento. Nuevamente les recuerdo, lamento es un juego largo. Realmente me va a llevar años terminarlo. Lo mismo con Galtia. Con Lucky Dogma Dead. Con todos los juegos en el que estoy. Sí, es un camino largo, pero a la vez se va a sentir satisfactorio terminar. Como los juegos que ya he terminado, como Lucky Dog 1, Omega Vampire, Kage no Koi. Son esos los tres juegos que ya están completos. Nada más se los menciono para volverlos a recordar. Si quieren ver Omega Vampire, no lo van a encontrar en mi canal. Tienen que irse a mi blog, que está en la descripción del video. Ahí siempre se los pongo. E irse en mi blog a la zona donde dice Gameplays. ¿Ok? Se van a Gameplays y aparecen todos los juegos que he subido en un servidor para que los puedan descargar. Y ahí está Omega Vampire. Entonces, si gustan ver mis gameplays de Omega Vampire, adelante. Está buenísimo ese juego. Y la verdad, me pone muy triste el no poder subirlo a YouTube. Lo intenté en su momento, pero si hay cachorritas que me siguen desde mi primer canal, ya sabrán por qué dejé de subirlo. Me dieron strikes. Esa fue una de las razones del por qué me quitaron mi canal también. En fin, por eso sin arriesgarme decidí continuar los gameplays en mi blog. Ah, y también están los gameplays de Umerta. Y lo mismo que Omega Vampire, tampoco los puedo subir. Tal vez sea porque son del mismo desarrollador del juego. Tal vez sea por eso. En fin, pues eso es todo, cachorritas. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos veremos. ¡Hasta la próxima! ¡Matane! Thank you.